La sesión del 24 de mayo del Consejo Municipal fue el escenario en el que los regidores evidenciaron su disconformidad con el convenio de administración y mantenimiento del Estadio Municipal de Pérez Zeledón. El regidor del Partido Liberación Nacional, Enrique Brenes, dijo estar preocupado y de paso dejó ver su posición con respecto a este convenio, que a su criterio beneficia a unos pocos y no al cantón. Uno se pone a pensar si todo esto está debidamente organizado para beneficiar el deporte del cantón de Pérez Zeledón o solamente para beneficiar los intereses de una institución deportiva a la cual creo que todos queremos, a la cual creo que todos apoyamos. La Asociación Deportiva Pérez Zeledón tiene un equipo en primera división que es para nosotros de mucho orgullo y desde luego que somos peseteños cuando juega nuestro equipo. Pero viendo todas estas cosas, como que uno a veces le da para pensar que hay un enfoque no el más adecuado para beneficio del deporte en general de nuestro cantón. Incluso cuando se firmó el convenio, el regidor dijo que se realizó una firma sesgada, pues había jugadores del equipo, algo que se interpretó como una presión. Algunos participamos en esa ocasión, nos parecía que el convenio estaba un poco sesgado a los intereses de la Asociación Deportiva Pérez Zeledón, y bueno, se firmó. Recuerdo que estaba la presencia de muchos jugadores, también del Pérez y todo eso, y eso no es que estaba mal, sino que uno piensa si toda esta presión es para obligar a la firma de un convenio que básicamente no exactamente tiene todo la transparencia y la buena intención. Según el convenio, tanto la municipalidad como el equipo de la Asociación Municipal Pérez Zeledón colaborarán con el mantenimiento del inmueble. Es decir, que no se sientan responsabilidades directas sobre quién debe llevar el peso del mantenimiento. Que no hay nadie responsable directamente de mantener el estadio municipal en buenas condiciones. Dice que la asociación colaborará, que la municipalidad, la administración colaborará también. O sea, es una posición de colaboración, no de compromiso. Entonces uno dice, bueno, y ahí, los dos están en igualdad de condiciones, los dos colaboran, pero ¿quién es el responsable de velar porque ese bien inmueble que es de todos esté en las condiciones correctas y tenga vida y no se vaya deteriorando con el tiempo? Entonces, ¿por qué ese concepto de colaborar? De ahí uno colabora con lo que puede, y si de repente no puede, no colabora en nada. Entonces, al final de cuentas, ¿quién sale perdiendo? Y el dueño. El regidor Antonio Mora fue más allá y cuestionó el control financiero que se lleva sobre los ingresos del municipal Pérez Zeledón, para efectos de tener certeza sobre lo que el club debe aportar al inmueble. Aquí habla, en términos muy generales, la asociación deberá, cuando habla de asociación, habla de Pérez Zeledón, deberá obligatoriamente colaborar con un mínimo de un 10% semestral del total de los ingresos netos recaudados por el uso de dicho inmueble para invertirlos en el mantenimiento. La pregunta mía es, ¿ese 10% quién lo está controlando? ¿Quién sabe cuántos son los ingresos totales y quién está recibiendo ese dinero o dónde lo están invirtiendo? Eso en concreto. Y luego, otro punto que sí me llama también la atención, que es muy ambiguo, habla mismo de la misma asociación, realizará aportes importantes en el mantenimiento y mejora del bien municipal. Aportes importantes, ¿cuánto es? 1,000 colones, 2,000,000, es muy ambiguo. Tengo un montón de preguntas sobre eso, entonces tal vez lo que usted decía, vamos a ver si hacemos una comisión, ¿verdad? Porque sí, o sea, y no es que quiera estar en contra de uno o a favor de otro tampoco, ¿verdad? Yo creo que son muy claros acá que tenemos que buscar la equidad en este consejo para que el cantón salga adelante con los bienes que tenemos. La extensión del convenio se firmó hace un año con los anteriores regidores.